video más aquí en este canal de Lego, de Toy Story, Harry Potter, vlogs, bueno, de todo. Lo que todos ustedes, lo que ustedes quieran, aquí lo traigo. Y pues, en un video anterior, claro que sí, hice el video de Lego Avengers Endgame. Todos los sets oficiales, revelados, ya lo sacaron, acá, antes de comenzar y proseguir con el video, te quiero invitar a que te suscribas en el botoncito rojo que aquí aparece, darle like a este video. Y pues que espero te guste este video. Suscríbete, es gratis, o sea, no te cuesta nada, ni menos de un segundo. Vas, le picas en el suscribirse y listo, ya quedó. Ya eres parte de esta familia de Lego, Toy Story, Harry Potter y todo ese show. Funko Pops, posteriormente, ya hay dos videos de Funko. Ah, de hecho, todavía pueden participar para ganarse un Funko Pop o la colección. No, la colección no. O la película, o bueno, fuera que la colección. O la película de Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. Sí, Johnny Depp es muy cool. Bueno, aquí les va a aparecer ese video. Vayan a verlo, hagan los pasos y ganen increíbles cosas de Animales Fantásticos 2. Bueno, ahora sí, sin más parloteo, como siempre lo hago. Este video, me dijeron mucho en este video que les platico de Avengers Endgame. Me dijeron, oye, pues saca los sets cuando salgan, haz video. Oye, lo va, chalala, lulú. Y yo en este video, incluso les dije que yo me gustó demasiado, me encantó un set en específico. Y yo no soy de esas personas que compran, pues, todos los sets a lo loco o así. No, me gusta comprar lo que a mí me gusta, lo que a mí me encanta, lo que a mí me apasiona. Y sí, de Lego me gusta mucho Lego, la marca Lego. Pero no es como que también sea rico, ¿verdad? Que hay que ser sinceros, los Legos son costosos, no son gratis, no son baratos. Entonces, por lo tanto, pues tengo que comprar uno que otro, no es como que todos. Y aquí les traigo el set más grande, más increíble para mí, que más me encantó, de Avengers Endgame. Trae nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes de Avengers, Lego, Lego Marvel, Avengers, UC. Miren, aquí dice tamaño real, Capitana Marvel. ¿Cuál tamaño real? Ni que sus polainas, o sea, tamaño real, ¿a poco me va a salir una Capitana Marvel así? No, ¿verdad? Más bien tamaño, pues, de minifigura, porque pues no es como que tamaño real. Pues bueno, este set está bastante cool. Cuando yo hice ese video que les platico, este fue el set que más me gustó, más me llamó la atención, que dije, wow, aquí se ve que es la batalla, así que se van a rajar, así todo va a empezar bueno. De hecho está Thanos sonriendo, eso no se ve tan bueno que digamos. Sí, es un video de Lego, ya lo querían, ya lo pedían. Ahora vamos con esa sección, obviamente, que es de Lego, que esto es nuevo, nada más se los había medio revelado en un video anterior, justo en ese video de Avengers Lego Endgame. La intro de Lego, que del día de hoy para siempre será esta intro para los videos de Lego. Aquí viene la intro. Claro que sí, pues ya vieron ahí la intro. Esta intro que acaban de ver, pues es la intro de Lego, sí. Ok, en el video saldrá la intro normal del tum, 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 Diego Lopes y eso. Y después la intro, porque esa es una sección del canal que a mí me encanta y a ustedes les encanta, que es Lego. Entonces dije, tiene que tener su propia intro, claro que sí, como de que no. Y pues es esta que acaban de ver, este pum pum pum, y ahí las cabezas de minifiguras ahí. No sé, está súper cool, me encantó. Déjenlo en los comentarios si les gustó la, pues la nueva innovadora intro de Lego que nunca la había hecho. Pero bueno, sin más parloteo, pues aquí tenemos el set de Lego Avengers Endgame. Avengers Compound, no sé muy bien inglés, Battle. Ok, vamos a a ver, para no darles mala información. Ah, miren. La batalla de Avengers, batalla en el complejo de los Vengadores. O sea que esta puede ser la batalla épica, la batalla cool, porque está Thanos y está Capitana Marvel. Pero bueno, pues ahora sí, a lo que vinieron. Ya vieron la intro, entonces quiere decir que este video ya empezó, ya es de Lego, ya es oficial. Solo verán mis manitas ahora para ver y armar este bello set de Lego Avengers, que es el más grande de todos los sets que sacaron. ¡Woo! ¡Upale! Aquí ya lo tenemos. Esto ya empezó, ya está aquí el set de los increíblemente Vengadores de Marvel. Ok, bueno, aquí tenemos el set, ya lo vieron, está enorme. De hecho, este lo compré ayer porque obviamente tenía que estar informado cuando salían los sets. Y sí, ayer fue el día, me dijeron ya llegaron, Brody, ya cáile.
Obviamente fui corriendo y compré el set que más quería, que no es fake. En ese video que les digo, donde muestro todos los sets de Lego, Marvel, Avengers, Endgame. Oigan, ¿por qué no dice Endgame? Qué loco, nada más dice Lego, Lego, Marvel, Avengers. Oigan, si no dice Endgame en ningún lado. A ver, no, ¿y el Endgame? ¿Y si es pirata? No, obviamente no, porque lo compré en un lugar oficial, todo padre. Ok, traemos aquí este set, son casi 700 piezas, aquí lo podemos ver. Pues creo que para ser el set más grande de Lego de esta nueva película, no está tan grande, hasta la caja, pues no está tan grande. Hay unas que son más chonchas, mucho más grandes, entonces se me hace que ya que salga la película, revelarán y saldrán más sets, porque luego así le hacen. Entonces, ahora sí ya, perdónenme por tanto parloteo, empecemos a ver qué nos trae este gran set. Bueno, esperen. Algo que quiero mostrarles que me gustó mucho, o sea, no solo el contenido, vean. Me gustó eso, también se lo dije en el video, me gustó esto que están aquí los, pues los Vengadores reales, acá está... ¿Cómo es? Nebula, Capitana Marvel, Ant-Man, Iron Man, Hulk. Y acá, los mismos. Ay, ahí están. Pero pues en versión Lego. No sé, está súper cool eso. Y acá la parte de atrás, pues obviamente es el set, pero pues ya atrás revelado. Entonces, está muy cool. Entonces, pues ya. Empecemos esto. Oigan, recuerden suscribirse. Si les gustan los Lego, les gusta Avengers, les gusta Marvel, suscríbanse por favor en el botón rojo. Ok, ya. Sin más parloteo, vamos a empezar. No, miren. No, de acá no. Mejor de acá, que no hay nada interesante. Ay, se supone que es de aquí, pero ya saben que yo nunca sigo las reglas. ¡Ay! Qué tonto, ya me... A ver, voy a bajar. Ok, ya listo. Ya lo abrimos. Ya está listo. Oiga, bueno. Sí está grande la caja. No tanto como otras, pero sí está grandecita. Vamos a ver. Ok, aquí voy a bajar la cámara para que puedan ver todo este show. Vámonos. Ok. Ya es todo. Ok, gracias caja. Se retira la caja por unos momentos. Ok. Claro que sí, instructivo con estampas. El buen Hulk. Aquí dividido los brazos de este. Oigan, ¿qué onda? Son... Ah, no, ok. Sí, aquí está Hulk. Aquí está Thanos. El temible, el desgraciado. ¿Qué pasa? El bolsa 4. Bolsa 3. Bolsa 5. Bolsa number 2. O sea, 2. Aquí, pues estas cosas. Esto es de Capitana Marvel. Si no mal lo sé. 6. Y 1. Ok, al parecer son 6 bolsitas. Y pues ya, a darle, vamos a quitar esto y a empezar a armar esto que ya quiero verlo. Ok, bueno, pues miren, ya que tenemos a estos así libres en la vida, pues vamos a empezar a... pues a sacarlos para ya tenerlos aquí, ya verlos, decirles... Hey, ¿qué onda? Creo que me hubiera gustado que saliera el... o sea, Hulk con su traje cuántico, no sé, yo siento que estaría bastante cool. No, este es de acá. Chihuahua, ¿cómo va esto? ¡Ay, no entiendo! No sé cómo va este pex. Ok, no, por adelantarme, pues no le faltan aquí unas cositas para poderle pues, clavar ahí. Entonces, lo siento, Hulk, todavía no es tu momento. Pero pues ya ahora sí empecemos ya cool con el video. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí al primero, que es Iron Man. Oigan, solo que les quiero mostrar la... su... Ay, no está enfocando como siempre. Ay, oigan, perdón con mis manos, están todas blancas raras. Vean, bueno, no, creo que no se distingue en la cámara. Pero no está tan bien pintado que digamos. Bueno, aquí sí, pero la de acá no está tan bien pintado. No se nota en la cámara, pero bueno. Oigan, me gustó que les pongan así como en bolsita. Ahí está, aquí está súper bien pintado, todo cool. Pues la máscara, ¿no? Del traje de Iron Man. Bueno, listo, ya tenemos aquí a nuestro Iron Man. Con máscara y todo. Ay, ya se la quité. Ok, ahí está. Fum. Bueno, pues hay que dejarlo por acá, como siempre.
los pongo por ahí. Fue lo primero que nos pidió, pues, armar, construir, hacer. Ahora viene Thanos. Y aquí sí voy a poder armarlo, no como con el pobre de Hulk, porque, pues, este sí ahí ya trae sus piezas que necesitamos. Ok, van los brazos y las manos. Y aquí, bueno, ya todo... ¡Ay, celular, cállate! Estoy grabando. Ok, ahora aquí viene... pues lo que son las... estas cosillas para... para que las manos puedan entrar en su lugar. Ajá, sí, sí, sí. Sí que sí, claro que es yes, 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 yes. Ya quiero verlo con su guante del infinito. Guantelete del infinito. Ay, enfoca, por Dios. Ahí está. ¡Oh! Enfoca, por favor. Eso es. Bueno, aquí tenemos al buen Thanos. Bueno, de bueno no tiene nada, pero pues está cool la figura. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo con Iron Man, que pues obviamente no son amigos. Quitamos las tijeras. Y ahora sí, empezamos a construir. Nos pidió ahora hacer esta clase como de martillo, creo yo. Parece más un martillo. Y es de nuestro gran amigo, ¿verdad? El Thanos. No sabemos si... si... ¿qué onda con el guantelete ahora? ¿Por qué trae un martillo? Pero bueno, pues así está hecho, hecho está. Vamos un poco más para acá. Pues ya quedó el carrito de los Avengers. Venga, fuego, aquí está, aquí está. Pues ahí está. Ahora quedó por ahí. Vamos con lo siguiente. En este siguiente set, ya nos pide construir, armar, hacer a Nebula, que no enfoca con el traje cuántico, que son los que van a traer en esta película. ¡Ay, enfoca! Ahí está. Mira la parte de atrás, ahí tienes. Ok. Y ahora sí, ya podemos traer algo en Hulk. Ya lo habíamos abierto hace rato. Nos vamos a ponerle sus cosillas azules dentro de él, obviamente, para que los brazos puedan estar unidos a su cuerpo. Es que tu cuerpo. ¿A ustedes les gustan estos? ¿Estos tipos de legos que sean como chanchos, así como Hulk y Thanos? Los legos que salían como de este tipo, pero chiquitos, pero más fuertes, ¿no? No sé, ustedes díganme. Ah, no, no, Hulk. No es tan diferente como salir otros Hulk, así que ahí está. Pues ahora empezamos a armar. Nos pidió construir esta como colita de este helicóptero. Pues vamos a ponerla para que quede cool. Como pueden ver, pues no se puede parar aún porque pues todo está más pesado que el frente, así que así lo irán viendo. Y ahora sí, ya se puede parar, como pueden ver, ahí está, ya se puede parar. Muy bien. Ya puede parar porque tiene su hélice, miren. Ok, pues continuamos. Y pues ya nos quedó el helicóptero. Espero que enfoque. Este sí va a estar más difícil de hacer que enfoque. Ah. Bueno, ahí tienen el helicóptero. Ah, ya ven, enfoca y no enfoca, como que. Bueno, pues aquí está el helicóptero. Ya quedó. Vamos a ponerlo por aquí. Para continuar. Lo primero que voy a hacer es a Captain Marvel. Por enfoca, ahí está. Y tiene dos gestos, dos rostros, dos caras, como le prefieran decir. Ahí estamos con el superillo. Ella, mujer poderosa, guerrera independiente que viene a matar al pobre Thanos. Ahí está, el primero que está más feliz. Y ahora tengo que hacer con su... pues puede decirme. Ya van estos. Oigan, está cool, como que... cool. Agarrando forma, ya se ve cool, ya empieza, sí, chido, continuamos. Y ahora nos pidió construir esto, que se parece que tiene guardado el guantelete del infinito, con las gemas del infinito, pero me han quemado todas las manos, tengo dos, que me han quemado todas, y bueno, a mí me costó pues, dinero, nada más tengo dos, y a todos costó mucho para tener todas, así que Thanos, llegó uno, tú se lo compadre. Y aparece aquí, ya lo puse, ahí va, y listo, ya tenemos esto, este show, ya Thanos, tal vez, por eso, porque eso no puede spoiler, está guardado aquí en este cuartel, así cool, de los Vengadores, en el complejo de los Vengadores, entonces chance se lo va a quitar en una parte de la película, después por eso es martillo para darles en la escalita, entonces bueno, que pase. Ok, hubo un pequeño corte, nada del otro mundo, todo cool, todo fine, así que bueno, aquí estamos, dale, a seguirle, y así. Porque estoy enseñando una cosa, pero bueno, tenía que decir otras formas. Instrucciones, nos pide, dale, a ver, vamos a ver, ahí está. Nos pide la vuelta y pues confía arriba porque sigue otro piso. No les he mostrado, pero pues bueno, aquí sí, no voy a enfocar ni el chiste de pequeño Ant-Man, Mini, entonces ya. Ahí va quedando, creo que voy a moverlo para acá. Creo que hold acá para que se distinga bien cómo va armándose este show. Este show, va, vamos allá. Pues ahí va quedando, se ve bastante cool. No había fijado, pero traemos dos Mini Ant-Mans. Ant-Man y la hormiga, vamos a ver los ellos pequeñines ahí. Continuemos. Ah, no, ya es lo siguiente, nos vamos con este. No, yo creo que este participa de la presión, que sigue. No, sí, vamos a dejarlo aquí, ¿ok? Y bueno, bueno, tío, continuemos con este show. Bueno, pues ya nuevo personaje, nueva minifigura. Seguro es de los villanos, no se ve muy bueno que digamos. De hecho, parece araña. Y si es Spider, regresó y se cambió de look. Esto vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Porque me encuentro en este, me la tía que ahí, pero no.
Ahí está, no cabe. Entonces, ahí lo tenemos. Vale, pide que esté volteado para más fácil. Y pues vamos a darle. Ya acabamos esta parte, pero creo que viene lo bueno. Ya lo vamos a unir con esto. Ahí está, listo. Y bueno, pues aparece esto, ya está quedando cada vez más. Ok, ahora en esta parte de aquí tenemos que... Bueno, ahí y ya quedó listo todo nuestro complejo de los Vengadores. O sea, la batalla donde pasará este show, obviamente será aquí, en esto de los Vengadores. Ahora hagamos unas tomas así bonitas para que lo vean. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. Déjenme en los comentarios si les pareció cool este set, si no está tan padre, qué minifigura, qué figura les gustó más, qué es lo que no les gustó. O sea, déjenme en los comentarios todo. Y pues si veo que este video llega a bastantillos ahí, pues likes, seguidores, vistas. O sea, si veo que les está gustando bastante este tipo de videos de que luego Avengers Endgame y todo eso, pues díganme qué otro set quieren y hacemos otro video con otro set diferente, obviamente. Está de que la nave, de que la moto de Capitán América, de que, bueno, hay varias cosillas. Entonces, ustedes díganme en los comentarios si les gustó o no les gustó. Mis redes sociales al final del video y en la descripción. Bye, nos vemos en un próximo video y sean fans de Lego y ya pronto veremos Avengers Endgame. Eso me pone muy emocionado. Bye.